hoy domingo, Día de las Madres, estamos registrando un panorama bastante agradable. Ve nada más cómo luce Tucson con ese cielo despejado y las temperaturas en el rango de los 80 grados. Después de la pausa, yo regreso con el reporte completo del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por continuar con nosotros. Como siempre es un gusto saludarles. A esta hora vamos a arrancar con ese hashtag de Día de las Madres para todos los que están celebrando a la reina de la casa. Bueno, esperemos que estén teniendo un excelente día. Mientras tanto, nosotros hablemos de la materia porque el sol se mantiene en gran parte de lo que es nuestra región, pero también con eso la sequía. Recuerde que el jueves estuvimos echándole un vistazo a cómo lucía en gran parte de lo que era nuestro estado y en Phoenix. Estamos en ese nivel moderado, pero vea que se encuentra un poco más extremo hacia lo que es el norte de Flagstaff. Continuaremos así incluso por los próximos días, porque no estaremos registrando absolutamente nada de lluvia. En cuanto al viento, otro día ventoso, fuerte, principalmente en Showlo, de entre las 20 hasta las 35 millas por hora. Aquí tenemos esta cámara en vivo de cómo luce el área de Flagstaff. La nubosidad se mantiene en esa área y vea la temperatura. Se mantiene templada en esos 60 grados, pero el viento, tal y como le comento, fuerte, incluso hasta las 20 millas por hora en esa región. La temperatura máxima en Casa Grande muy cerca de los 90 grados, 89 para ser exacto, 93. Nos quedamos en lo que es el área de Phoenix. No se olvide de esa alerta en el tiempo, aviso por riesgo de incendios hasta las 7 de la noche en gran parte de lo que es el sur de nuestro estado, incluyendo Tucson, así como también Agua Prieta, llegando también hacia la zona montañosa. Los tres dígitos todavía se asoman por los próximos días en lo que es el área de Phoenix. Resumiendo, para lo que es martes, miércoles y jueves, todavía nos quedaremos con ese cielo despejado y el calorón se mantendrá aquí en la región, máximas en los 101, y el mismo panorama se estará registrando para lo que es Tucson. Que tengan una excelente tarde.